Bocinas de autos, tiendas abiertas, comercio ambulante ocupando los espacios públicos y más ciudadanos en calles y avenidas reflejan un nuevo panorama en Bolivia, que a partir de junio busca recuperar la dinámica de sus actividades con cambios en la rutina. La comercialización de productos de bioseguridad protagoniza este retorno, como lo explica Oliver Ramírez desde su puesto de venta. Estamos ofreciendo barbijos, también estamos ofreciendo geles desinfectantes, ¿no? Para que las personas se puedan cuidar ahora que se ha abierto la cuarentena dinámica. Entonces tenemos gafas de protección y también los trajes de bioseguridad. También Andrés Centeno aprovecha la oportunidad para mejorar sus ingresos con la venta de estos productos que ahora se volvieron de primera necesidad. Lo más básico es empezar, digamos, con barbijos, que es lo que la gente necesita hoy en día, para cuidarse, y los guantes también, y qué otras cosas como el alcohol, que es muy necesario para desinfectarse. Y digamos, aquí la gente cuando compra lo desinfecta para utilizarlo. Esta avenida principal, que por mucho tiempo permaneció vacía, vuelve a tener movimiento. El comercio y el transporte público serán dos de los sectores que más tendrán que adaptarse a esta nueva normalidad. Sí, estamos preparando pues tanto tiempo sin trabajar también. El transporte está más fregado que cualquier otro comercio, ¿no? Por eso es que lo que nos han pedido, estamos poniendo todo para poder salir a trabajar ya. Si bien esta vuelta a las actividades aún se realiza con algunas restricciones, las autoridades de salud expresaron su preocupación por la evolución de la pandemia en el país, que ya sobrepasa los 10.000 casos de contagio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.